Lo que está claro es que no hay un solo día en el que la corrupción no esté presente de la mano del Partido Socialista y de la mano de Pedro Sánchez. Cuando no hablamos de la corrupción dentro del Gobierno, hablamos de la corrupción dentro del Partido Socialista, y si no, hablamos de la corrupción en el entorno más personal y familiar del presidente del Gobierno. Hoy estamos viendo, está viendo la sociedad española, cómo la UCO se está llevando a cabo una investigación en las dependencias de la Diputación de Badajoz. Y estas investigaciones, a quien están afectando es directamente a el hermano del presidente. Como decía, a 9 días de que la mujer del presidente tenga que volver a ir a declarar en calidad de investigada a un juzgado en una investigación sobre presuntos delitos de corrupción y de tráfico de influencias, vemos cómo también la corrupción asedia a su hermano. Lo que ya nadie puede negar es que la corrupción es el día a día de la agenda política de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, del Gobierno Socialista y del entorno del Partido Socialista. Y lo que merecen los españoles no es que se tape, no es que se obstaculice su investigación, sino que haya transparencia, haya colaboración de las administraciones, por mucho que afecten al hermano del presidente, y que al frente de esa administración, que es la que también está siendo investigada, esté el Partido Socialista.